encontramos en el lago en Puerto de la Cruz, en el epicentro turístico y el corazón de este municipio, primera ciudad turística de España y en un lugar además ideado y concebido por el artista César Manrique. Todo un honor y todo un lujo que va a coger encima la Vuelta a Casa de Miss Norte, el certamen pionero de belleza en Tenerife y que es un honor para nosotros el tenerlo de nuevo en casa. Estamos con un amplio equipo de personas hablando, bocetando, dibujando, peleando y contrastando para tener el escenario más bonito y la situación más perfecta para que sea una noche muy especial. Tiene que serlo. Ya saben todos que un certamen como este ayuda a la promoción turística del municipio y por lo tanto a generar economía. Eso que hace tanta falta en un momento tan convulso que estamos viviendo ya no solo en Tenerife, en Puerto de la Cruz, sino en toda España. Así que yo tengo que decirles que estoy muy contento, que esto en específico a mí me hace mucha ilusión, pero más me hace, y creo que enseguida lo van a entender, ver cómo detrás hay un montón de gente que está trabajando. Esa es la gran noticia. Esto genera puestos de trabajo y esto genera cosas que son positivas para todos. Así que esa es la línea que tenemos que continuar, más en unas fiestas que no son unas fiestas cualquiera, son las grandes fiestas de julio que se han caracterizado a lo largo de la historia por una palabra y es la alegría. Para que un certamen como este pueda realizarse, es más, para que unas fiestas como estas puedan realizarse, hacen falta muchas cosas. La primera de todas, la voluntad de muchas personas que son políticas y es que es donde parten todas las decisiones, ¿no? Y por otra parte, de decenas de personas que trabajan para diferentes empresas. Ese es el valor que hay que poner sobre la mesa, puesto que cada una hace una labor distinta e importantísima, ¿no? Entonces, estamos buscando pues que sea todo lo más perfecto posible, que adaptarnos entre todos, está siendo como también un reencuentro entre todas las partes después de mucho tiempo de vaca flaca y nada, yo los veo a todos contentos, ilusionados, con ganas de aportar, con ganas de hacer cosas distintas. Estamos también buscando un emplazamiento original dentro del propio complejo, un complejo que fue concebido también para albergar no una piscina, esto es mucho más que una piscina, esto es un complejo artístico lleno de obras de arte que buscaba precisamente albergar eventos culturales y de todo tipo, ¿no? Así que, bueno, en base a esto, yo calculo pues que serán decenas y decenas, buenas decenas de personas las que estén trabajando ahora mismo en las grandes fiestas de julio. Lo más importante es la seguridad, eso nosotros lo tenemos clarísimo. La seguridad en cuanto a la parte epidemiológica y también la seguridad en cuanto a las personas que trabajan, ¿no?, en los diferentes eventos y al público que va a asistir a ellas. Sin embargo, bueno, Puerto de la Cruz, ya todos lo saben, fue un referente en dar un paso hacia adelante, en hacerlo sin miedo, con mucha responsabilidad, no solo con la responsabilidad de que había que afrontar esta situación, sino también la responsabilidad de que hay que hacer que la economía se mueva, porque si no, al final los efectos pueden ser muy, muy malos, que ya lo han sido y lo están siendo, desgraciadamente, pero sin este tipo de iniciativas serían aún peor. Así que sí, con todas las certezas, con todas las garantías, protocolos COVID, de seguridad, pero ya no solamente por parte de la institución, sino por parte de todas y cada una de las empresas. A mí me gustaría que todos tuvieran en cuenta el esfuerzo que cada uno desde su lado hace por tener que sacar adelante el trabajo. Así que probablemente nunca haya sido tan difícil trabajar poniendo tanto de sí por parte de cada empresa y por lo tanto ganando menos que en circunstancias normales. Estamos viviendo una situación extraordinaria y todos tenemos que valorar muy bien y por lo tanto agradecerlo. Yo sé que la ciudadanía del puerto lo va a hacer porque hemos sido siempre agradecidos, pero cuando estén sentados, cuando en algún momento, bien sea por televisión o en persona, vean algunas de las cosas que se han bocetado, piensen que detrás de todo eso hay sacrificio, hay esfuerzo y hay sobre todo mucha verdad por parte de todas y cada una de las personas. Eso es importante. No sé si conseguiremos que Miss Norte este año sea la mejor edición de la historia. Lo cierto es que tenemos un emplazamiento perfecto, tenemos nuestro corazón puesto a disposición del certamen y de todas las personas que lo conforman para que salga una gala espectacular, pero sobre todo, contamos contigo. Sin ti esto no serviría para nada, sin ti esto no valdría la pena. Sin la unión que se está produciendo desde hace ya 18 años entre municipios, entre empresarios privados, entre jóvenes que aspiran
a ganarse un hueco en el mundo, no solo de la moda, sino de la comunicación. Sin eso, esto no serviría para nada. Así que con esto lo que te quiero decir es que Puerto de la Cruz te espera. Hemos trabajado tanto por ti y para ti. Así que el domingo 18 de julio tienes una cita inexcusable en el complejo turístico Lago Martianes. Tu entrada con reserva, porque no puede ser de otra forma. Estate muy atento, que Sandro Espérgola te dirá muy bien cómo lograrlo. Pero sobre todo, lo que te decía, te esperamos, porque además algo como lo que vamos a vivir ese día hay que vivirlo en persona. Si es por televisión quedará precioso, pero en persona seguro que será todavía mucho más especial. Invitados quedan.